Hola amigos, buenos días, espero que estén todos muy bien y bienvenidos una vez más en la pequeña cocina de Anónima Venezolana. Hoy comparto con todos ustedes esta receta de un clásico también venezolano, la ensalada rallada, a mi estilo, como la preparo yo. Espero que te guste, regálame un dedito arriba, compártela en Facebook para que te quede y te invito a suscribirte en mi canal de YouTube. Abajo a la derecha dice suscríbete y activa la campanita para que cuando yo subo una nueva receta te llegue la notificación. Me consigues también por Facebook y por Instagram. Espero que te guste y vamos a ver la receta. Amigos, comenzamos con la receta. Por acá tengo 600 gramos de col blanco o repollo, como lo llamamos en Venezuela. Así que comenzamos a rallarlo. Yo no le he quitado esta parte porque por aquí me es más cómodo. Y vamos a comenzarlo a rallar por esta parte, me gusta más. Así no queda tan finito, finito, finito. Es opcional. Si ustedes quieren rallarlo por este, que queda más finito, está bien. Yo lo voy a hacer por este lado. Así que a rallarlo. Listo, amigo, mire, esto no lo voy a usar porque está muy, muy duro. Todo esto lo voy a agregar en esta taza con agua. Por acá tenemos 300 gramos de repollo o col morado, entonces vamos a seguirlo rallando. Listos, miren, esto no lo voy a dar más, así que ahora todo al agua. Ahora le voy a agregar una cucharadita de bicarbonato. Si no tienen bicarbonato, le pueden agregar un buen chorro de vinagre. Y ahora solamente lo voy a mover y lo vamos a dejar aquí una media hora para lavarlo bien. Y luego vamos a enjuagarlo y a ponerlo en un colador para escurrirlo. Aquí, amigos, yo lo dejo escurriendo. Mire, le voy haciendo así para que se escurra más rápido. Y lo voy pasando para acá. Miren, amigos, por acá me quedó ya listo todo el repollo o la col limpia, lavada, desinfectada, lista para seguir con la receta. Quiero aprovechar esta oportunidad para comentarles que si ustedes van a preparar unos perros calientes, en Venezuela se preparan los perritos calientes y le agregan el repollo así. Queda crujientico esos perros, más buenos que quedan con el repollito así, como está picadito así. Miren, tengo tres zanahorias, digamos pequeñas, que las he pesado y son 275 gramos aproximadamente. Así que vamos a rallarlas también por el mismo lado que rallamos el repollo. Así que comenzamos a rallarlas. Ahí estaría bien para no cortarme, así que esto me quedó, lo aparto y listo con la zanahoria por acá. Y nos toca agregar toda la zanahoria. Con las manos que las tengo limpias, viene para acá. Ahora por acá tenemos una manzana roja, el cual la voy a pelarla toda y a picarla en cuatro. Ahora la vamos a picar lo más chiquitico que podamos. Yo no la voy a rallar la manzana porque si no va a botar mucho líquido, se va a poner la ensalada muy aguadita, entonces prefiero picarla chiquitica. Ahora vamos a comenzar a moverla poco a poco. Le vamos a ir agregando mayonesa, eso va a gusto, pero yo le voy a agregar por los momentos 6. Miel le voy a agregar una bien abundante, miren. Le voy a agregar así de sal, digamos que aproximadamente un poquitico más de media cucharadita de sal. Y vamos a comenzar a moverla. Le seguimos agregando más mayonesa. Seguimos moviendo. Ustedes quieren dejarla a este punto, perfecto. Pero yo le voy a agregar otra cucharada más abundante de mayonesa. Esta sí sería la última y estamos listos. Listo, ya la tenemos lista. A mí me gusta así. Si le quieren ustedes agregar más mayonesa, perfecto. Y ahora la voy a servir aquí y la vamos a probar. Amigos, miren, ya está lista toda completa, perfecta ya. Ahora la voy a probar. Está muy buena. Quedó perfecto el equilibrio entre lo dulce y lo salado. Lo dulce por la miel y con su sal está perfecto. Los toquecitos de manzana se sienten bien crujientico y el repollo también. Así que cuando tengan la oportunidad de prepararla así,
prepárala, hágame el comentario. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, acompañándome en esta nueva receta. Espero que les haya gustado. Suscríbase a mi canal. Me despido de ustedes. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!